Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de estos 240 automóviles de la colección Hard que ahora van a salir a subasta. Y bueno, eh, como sabemos, pertenecía a un empresario eh, que ahora está condenado por fraude. Y esta impresionante y numerosa colección esconde eh, máquinas de toda clase y de toda época y bueno qué les parece si vamos a mencionar aquello empieza a ser común ver en el mercado grandes coleccionitas eh, de automóviles llenas de preciados eh, modelos pero pocas veces a este nivel y lo último de la compañía de subastas RMS, Te dicen la llamada colección El Hard y bueno un conjunto de más de 240 automóviles de toda clase y de toda época que pronto va a salir a subasta en uno de los eventos de la famosa casa subasta con, con domicilio en el estado estadounidense de Indiana. Bueno. Pero quién ha sido capaz de albergar semejante cantidad de autos. Bueno. Eh, ¿Y ahora eh, quieres hacerse de ellos? Bueno, la cosa no es tan sencilla. Esta impresionante colección pertenecía a un empresario llamado Najib Khan. Eh, acusado ahora de defraudar. Eh, millones de dólares de los cuales eh, está seguro que una buena parte habrán acabado invertidos en la adquisición de estos, eh, de estos vehículos bueno esta nueva situación ha llevado a que ahora todo, todos esos automóviles salgan ahora de nuevo al mercado y la lista eh, es de lo más variado de deportivos modernos como un Ferrari modelo 488 Spider un McLaren 720s un Ford GT Heritage de 2006 y un exclusivo Alfa Romeo TZ3 eh, Stradale Zagato del año 2010 y bueno, hasta clásicos de toda clase eh, y estilo, estilo y época como un Shelby Series One del año 1999, un DeLorean DMC12 de del año 1981 y un Alpine Renault A110 eh, 1600 VD de 1974, bueno... De la década de los eh, 60, hay exclusivas piezas como un Lamborghini Miura P400S, un Citroën DS de Capotol by Charo Chapron del año 1966, un Aston Martin DV5 de, de 1964, un Jaguar E-Type Lightweight de 1963, no falta tampoco, un precioso Mercedes SL500 Coolwing. Eh, o un Cooper Jaguar T38 MK2 de 1955, eh, varios Ferrari o un Fiat V8B V8, Supersonic Ballia de 1953. Por haber, por haber, hay tan, hay hasta modelos realmente antiguos como eh, un Clement 1216H Real en Tonu. Tonú. Eh, o un Bentley 3 litros de Van Der Plast de, 19, eh, de 1924, ahora con un motor de mayor tamaño, incluso un tuc, un tuk, -tuk. bueno. Eh, no solamente hay autos, en esta larga lista se puede consultar eh, en su totalidad a partir de este enlace. No solo hay vehículos, sino que también, todos ellos conservados en buenas condiciones, sino, sino también numerosos objetos relacionados con el mundo de la automoción mundial, y bueno, incluyendo taburetes, carteles, cajas de herramientas y hasta elevadores. La subasta de RM Sotevis va a tener lugar los próximos días. 23 y 24 de octubre eh, en, la, en el mencionado estado estadounidense de indiana eh, tiempo es sobra para bucear por la larga por la larga de piezas y de cantarse por los lotes favoritos y bueno con esto me despido adiós que fuera chao